mi gente qué gusto me da poder saludarles en este viernes ya iniciando nuestro fin de semana y vamos a ver cómo van a estar las condiciones en la ciudad y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el frente frío número 41 de la temporada que ya se mantiene como estacionario sobre la franja fronteriza del país pero este frente frío en los próximos días para el día domingo se reforzará y bueno estará afectando con fuertes lluvias y un marcado descenso en la temperatura principalmente en el norte norie este y oriente del territorio mexicano aunado a este canal de baja presión que al interactuar estará dejando estas inestabilidades para los próximos días aquí en la ciudad de méxico esperamos para este día un cielo despejado excelentes condiciones de cielo no hay probabilidad de lluvia y la máxima llegará hasta reportar 27 grados pero la sensación térmica será superior a los 27 grados estas condiciones se van a extender para mañana sábado máxima de 27 grados y ya para el día domingo esperamos que la nubosidad se empiece a incrementar, el pronóstico de lluvia es muy bajo para el domingo un 20%, pero se incrementa para el día lunes, hay que prepararse para el lunes inicio de semana con el paraguas o con el impermeable porque fuertes lluvias para lunes y martes de la próxima semana debido a este refuerzo del frente frío número 41. Guadalajara, excelentes condiciones 32 como máxima y bueno, León también 30 grados Querétaro también 32 como máxima, aguas calientes, excelentes condiciones de cielo y temperaturas muy, muy cálidas, cálidas mismas para Mérida y Oaxaca, 32, Cuernavaca también buenas condiciones, y si tiene pensado viajar este fin de semana al puerto de Mazatlán, esperamos excelentes condiciones de cielo, va a estar temperaturas muy elevadas, así que ya lo sabe, y ahora sí la guapísima de Gali tiene algo que contarnos.